When significa cuándo? Y la respuesta va a ser siempre un punto en el tiempo. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y si quiero preguntar cuándo naciste, voy a decir when were you born. Fíjense cómo hago la respuesta I was born y la preposición que voy a poner va a depender de lo que yo quiera decir. How significa cómo y me pueden preguntar por la manera en la cual hago algo yo, por ejemplo, how do you play the piano? I play the piano well, toco bien el piano. How are you? ¿Cómo estás? I'm fine, thank you. How old are you? ¿Cuántos años tenés? Recuerden que no puedo decir I am 16 years, tengo que decir I am 16 years old. O how do you get to school, que significa cómo vas a la escuela. Por ejemplo, I go to school by bus. No se olviden de poner la preposición by antes del transporte. Si la pregunta empieza con how much o how many, la respuesta va a ser siempre una cantidad. Si yo quiero saber el precio de algo, cuánto cuesta algo, voy a decir how much is this. Recuerden que how much y how many ambos significan cuántos. La diferencia es que how much lo voy a usar con sustantivos incontables y how many con sustantivos contables. How often significa con qué frecuencia y la respuesta va a ser siempre un adverbio de frecuencia. Presten mucha atención a la posición en la cual ustedes ubican el adverbio de frecuencia. Recuerden que hay un grupo que siempre lo van a ubicar entre el sujeto del verbo y el otro grupo lo van a ubicar al final de la oración. Pero ¿cuál es la diferencia entre when y how often? When es realmente un punto en el tiempo. Quiere decir que es una acción que empieza y termina. En cambio, how often se repite y tiene cierta frecuencia, que sería la frecuencia en la cual yo realizo las cosas. La frecuencia sería todos los días, una vez por semana, siempre. No. Why significa por qué, y la respuesta va a ser siempre una razón o un motivo. Tienen que tener en cuenta que la respuesta de why va a empezar siempre con la palabra because, que significa por qué. Y por último, which significa cuál. La respuesta va a ser una entre varias de las opciones que tengo. Por ejemplo, which car do you like? I like the blue one.